Maxi, primero, buenas tardes. Bueno, felicitaciones por el triunfo. Gracias, buenas tardes. Bueno, ¿cómo fue? Contanos un poquito. ¿Trabajoso? ¿Costó? Sí, arrancamos perdiendo, 2-0. Medio dormido arrancamos. Y bueno, después con esfuerzo y apretando bastante, pudimos darlo vuelta. Bueno, contanos un poco tu equipo, esta nueva liga que ha surgido en la ciudad, con distintas categorías. ¿Ustedes en qué categorías están participando? Nosotros estamos en la B, venimos, bueno, de la otra liga. Y nos cambiamos más que nada para apoyar a la gran mayoría de los equipos que estaban en desacuerdo con la otra conducción. Y después, bueno, somos todos compañeros de trabajo y nos juntamos, bueno, el domingo para venir a jugar un rato a la pelota. ¿Pero el domingo en la semana no hay una previa, una concentración? No, nada, nada. No. Estamos bastante flojos, pero bueno. ¿En algún asado, digo, se habla de lo del plan de juego? Sí, sí. Tenemos al técnico Dani, que, bueno, nos tiene bastante paciencia. Sí. Capitán, ¿te eligieron tus compañeros? ¿Cómo fue? Sí, no, en realidad es otro, pero está de vacaciones, así que bueno, por antigüedad seguimos yo. Ahí va. Bueno. Sí, sí. Bueno, el campeonato, ¿cómo piensan? Digo, ¿van a pelearlo? ¿Quieren ascender? Sí, la idea es esa. Así que bueno, ya metimos el tercer triunfo, así que bueno, vamos sumando a poco. Sí, nos hemos puesto de acuerdo con varios equipos, 33. Se armó una comisión directiva para poder organizar este torneo. Bueno, gracias a Dios lo vamos viviendo fin de semana, ya es la quinta fecha, así que vamos bien. Bueno, con la esperanza y el proyecto de que crezca, de que se sigan afianzando los equipos y el nivel, sobre todo, también, ¿no? Sí, la idea siempre es crecer. De hecho, es parte de la base de esta comisión directiva apuntar al crecimiento, tanto en lo deportivo como en lo organizativo, como en lo logístico también, porque, a ver, los problemas que hay acá en la ciudad es que carecemos de espacio físico para realizar esta actividad. Claro. Y tenemos que alquilar un lugar y demás. Entonces el día de mañana, con una personalidad jurídica, se puede obtener un terreno, con un terreno se puede obtener un espacio físico, para recibir delegaciones se puede hacer un albergue, pero bueno, son sueños, son anhelos, pero siempre hay que tenerlos al frente, porque cada mañana tenemos que despertar algún anhelo para poder seguir adelante.